Hello, good evening, everyone. Hi, Roxana. Hi, teacher. ¿Qué tal? Hi. Muy bien, muy bien. ¿Y usted? Good evening, teacher. Good evening, Jonathan. How are you, everybody? Hello, everybody. Hey, teacher. Hey, how are you, Milcar? Here, just with energy, trying to start class. Excellent. Yeah, it's great. Hi, Stephanie. Hi. Why are you so quiet, Stephanie? ¿Por qué tan callada? Ay, estoy comiendo. Ah, okay. Provecho, provecho. Gracias. Okay, good. So everybody's getting connected like right now. Ah, Carla is coming. Hi, Carla. Hi, sir. Good to see you. And then we got Rosa del Carmen, it's here already. Okay, little by little, step by step. Ah, okay, Rosa, it's okay, no problem. Still on the road. All right, so we're gonna start with the attendance list because we have a lot of things to do today. We have some practices and we have some other information that we need to share. So in a second, I'm gonna put the attendance list and we are going to start with this. Okay, Amilcar Gustavo. Okay, good. Ana Claribel, not here yet, right? Ana María, no here. Carlos Ernesto, no. Stephanie Janet. Present. Okay, good. Fátima Alejandra, no here. Okay. Jonathan Alexander. Present. Okay, very good. José Ernesto. No here yet. Okay, Carla Benazir. Present. Okay, thank you. Natalie Vanessa. Yeah, Natalie is not here. Nubia Zulema. Hey, neither Nubia. Hey, what's going on? Romeo Alexis. No here. Rosa del Carmen. Ah, Rosa del Carmen está conectada, pero va de camino todavía en el transporte. Así que, bueno. She's there. All right. Roxana Yesenia. Okay, very good. Stephanie Adeline. Ah, okay, very good. Beautiful. Stephanie Lisette, not here. Teresa Rodriguez, okay, not here. Vidal Antonio, not here. William Alberto, okay. And Joanny Noemi, hey, neither Joanny. Okay, so we are just 7 people. Okay, supongo que poco a poco se van a ir conectando. Some of you have on traffic like right now, are on traffic right now, so that's why are not connected. But anyways, so we're gonna start with information for tonight, and I'm gonna share the presentation that we're going to have for tonight. Okay, so with this class, we're going to finish basically week number 2, if you remember, okay? Básicamente con esta clase damos por finalizada la semana 2, okay?
So, básicamente estamos a la mitad de este módulo. Nada, that's pretty fast. Siento que el tiempo ha pasado bastante rápido. No sé ustedes, pero siento que va a little bit faster. Okay, so. Let's go. Yeah, a little bit faster. So, this is the video conference 10. The topic for tonight, it's going to be simple present. Practice daily routines. So we're going to make a short review about the simple present. We're going to do some practices related to the simple present. Remember, when we talk about simple present, we're talking about affirmative and negative statements, question forms, okay, and some rules for third person that we were discussing. So we're going to review those rules, and we are going to do some practices, additional practices, likely similar to the ones that we have been doing in the past. Okay, so we are going to start. As always, we've got a little bit of a class agenda. The things, the most important aspects that we are going to have for this class. And the first one is a review from the previous class. Vamos a hacer un pequeño feedback de la clase anterior, okay? What were the topics that we were discussing? Then we're gonna have the simple present review. Luego vamos a tener un repaso, okay? Un pequeño review de el uso del presente simple para que ya podamos cerrar este tema, al menos con relación a las positive and negative statements and questions, just no questions and short answers. Then we're going to have some exercises. Luego vamos a hacer un par de ejercicios, okay? Additional exercises to complement that type of structure. Okay? Entonces, estos son algunos de los puntos importantes que vamos a tener para esta noche. So, let's start. Let's start with the review from the previous class. Okay, I'm asked to everybody, okay? I need a volunteer to tell me what were the topics or the structures that we were discussing last class. What were we discussing last class? El uso del do. What okay. Do you do every Saturday? All right, the uses of do. What else? ¿Qué más recordamos de las clases pasadas? Thank you, Jonathan. That was part of the things that we daily were practicing. Daily routine, vocabulary. Ah, okay, vocabulary. We were, okay, discussing some new vocabulary. Okay, words, very good. What else did we do? ¿Qué más hicimos? Daily routine. Uh-huh, okay. We were practicing some daily routines. That was good. Okay. All right. Good. Verbos. We were discussing some verbs. Mm-hmm. Do you remember those verbs? Makes. Okay. The verb make. We were doing the verb do. We were discussing the verb keep. Do you remember the verb keep? What is keep? Mantener. Exactly. Por ejemplo, yo puedo decir, I keep my job. Like, mantengo mi trabajo. Like, established. How about the verb, let's see, advertise. ¿Qué significa ese verbo? We were studying that verb last week. Advertise. What is advertise? I will give an example. For example, I can say, I advertise my company on Facebook or on Instagram or on internet. So what is advertise? Do you remember that verb? Or not? Publicar. Ah, okay, very good, yes.
Advertise means publicar o dar publicidad más que todo. Okay, very good. So that's a little bit of what were we discussing last class and also last week. Okay, all right. Let's see, for the ones that got the camera off, please turn them on. This goes for Ana Maria is coming, Rosa Maria Carmen, and Fatima. Please turn on your cameras. We're gonna start. Okay, good. Now, what are we going to do in here? Give me a second. Someone is texting. Alguien tiene problemas para entrar a la plataforma. But who's this person? Okay, simple present uses. Vamos a ver un poco o vamos a hablar un poquito sobre los usos del presente simple. ¿En qué momento los utilizamos esta estructura? Ok, el primer uso que tenemos del presente simple, ok, the first use, it says, we use the simple present to talk about habits and repeated actions. Este es uno de los usos más comunes del presente simple. ¿Qué quiere decir esto? Que utilizamos el presente simple para hablar de hábitos y acciones repetidas. ¿Okay? Habits and repeated actions. En este punto, podemos mencionar nuestras daily routines. This is basically what we do every week or every day. Okay? Give me a second. Sorry, guys. Permítanme. Sus compañeros como que hay algunos. All right. Let's continue then. Good. So, what I was saying, básicamente, entonces utilizamos, este es uno de los usos del presente simple, y dice que lo utilizamos para hablar de hábitos o acciones repetidas. What are those repeated actions that we do? Básicamente, nuestras daily routines, las actividades que nosotros hacemos todos los días, eso es un repeated action. Example. You can say, I take a shower at 6 a.m. Esa es una repeated action, una acción repetida que generalmente hacemos todos los días. Okay? That's why we're talking about this. Example. Acá tenemos un ejemplo de ello. We eat dinner at 7:30. Listen up. We eat dinner at 7:30. So that is a repeated action. And also we can say that that is a habit. Entonces ahí básicamente lo podemos decir que eso puede ser un hábito o una acción repetida. Un hábito, ¿por qué? Porque generalmente se hace todos los días a esa hora. Una acción repetida, porque se hace todos los días. Okay, that's it. Okay. What's a repeated action that you might have? ¿Podría mencionarme una acción repetida o un hábito que ustedes tengan? Using simple present. Algo que ustedes generalmente hacen todos los días a una hora específica. Tell me. I make breakfast. Ah, okay. You make breakfast. Okay. I brush my teeth. Okay, very good. Very good. Yeah. Any other repeated action? Somebody else? Oh, yeah. There's a repeated action that you generally do and at one specific point. There you go. Let's see. Carla, can you mention one repeated action that you might have every day? I get up at 6 a.m. Okay, that's a repeated action, right? That you wake up at that specific time.
Okay, very good. Janet? I make the bed. Okay, that's a habit. Okay, to make the bed. All right, very good. Adeline? Do the laundry. All right, do the laundry. That's another one. That's another one. Stephanie? Adeline? Lo dijo. I said it before. Stephanie dijo. Yeah, okay. But I said Adeline before, huh? Okay. The shower? I take a shower at 5:30 a.m. Nah, okay, that's a repeated action. And that's a habit that you have. Okay, very good. Ana Maria, are you there? Ana Maria? All right, I think she has problems, or I don't know. Stephanie? Urrutia? Hi, teacher. Ah, hello. You're there. I thought you were not there. Okay. all right, Stephanie. Tell me one repeated action that you have every day, that you do every day. One activity that is common for you to do every day. I dress in. Okay, you dress. You get dressed. I get dressed, right? And I eat everything. And I don't know. One repeated action, something that you do every day, an activity that you do every single day. I make up every day. Ah, okay, you got makeup every day. Okay, that's a habit that you have. Okay, that's great. Okay, you can make up yourself. Okay, I'll buy that one. Okay, let's move on. Fatima, help me out reading, please. B, facts and general truths. Ah, okay. Facts and general truth. What does it mean? Okay. It means that we are talking about something that is very common for us to do. And it's something that it might be incur in a fact. For example, okay. Fatima, read the example. The mail doesn't come on Sundays. All right, thank you. Yeah, entonces básicamente acá, el segundo uso nos dice que usamos el presente simple para hablar sobre verdades generales o hechos, ¿ok? En este caso tenemos el ejemplo, the mail doesn't come on Sundays, ¿ok? That's a fact. Eso es un hecho de que los domingos, las personas que trabajan en el postal o en el correo, que no trabajan. They don't work. That's a general truth. Okay. Another general truth, for example, I have to work every day. Ese es un general truth. Okay. ¿Por qué? Porque es algo que generalmente hacemos todos los días. Okay. El trabajar. Entonces acá estamos hablando sobre cosas que nosotros hacemos y que ya realmente son un hecho para nosotros. Okay. Pero, teacher, una pregunta. Yeah, tell me.
Eso se refiere a un lugar donde todos los días vamos, no una acción. No, en este caso se refiere, vaya, en parte sí, pero también hace referencia a aquello que ya es normal para nosotros y que está regido por una ley. Por ejemplo, un general truth o un fact podría ser, ¿a qué hora entra usted a trabajar? A las 7. Ah, entonces that's a general truth. Usted ya está entendido y ya está sabida que a las 7 usted tiene que estar en su trabajo. So that's a general truth. Entonces sería como en un lugar, básicamente. Depende del contexto. Que, o de lo que se está hablando. De lo que se está hablando, exactamente. Yeah. Okay. Ajá, ahí vamos a depender mucho de lo que se esté hablando. Uh-huh. Okay, teacher, thank you. All right, okay. There you go. Let's see. Jonathan, help me a reading, please. How often something happens? Okay, how often something happens? En este caso acá, nos referimos a qué tan a menudo sucede algo. ¿Sí? A qué tan a menudo, con qué frecuencia solemos hacer algo o que algo sucede. Example, Jonathan, read it. Jonathan? Repeat, please. Read the example. Jim? No, es que no le escuché la explicación. Okay. Permítame, Jonathan. Amilcar, you want to say something? All Sundays, I visited the church. I visit my family all Sunday. Ah, yeah. All right. To the church. Uh-huh. That's something that often happens to you. Okay. Very good, Amilcar. All right. Jonathan, what I was asking is just to read the example that you got there. Lo que le pedí es que me lea el ejemplo que tenemos ahí a la par del tercero. Okay, Jim visit his uncle twice a year. Okay, all right, very good. Entonces acá, ¿qué nos habla el tercer uso? Nos dice que acá es cuando hablamos de algo, okay, que sucede generalmente a menudo para nosotros, ¿ok? Ejemplo de ello, dice, Jim visits his uncle twice a year, ¿ok? Ahí está dando a denotar qué tan a menudo esta persona visita a quién, a un miembro de su familia, ¿ok? Y ahí se contar que lo hace dos veces al año. Twice significa dos veces, ¿ok? Para los que no conocían esa palabrita, twice significa two times, dos veces, ¿ok? That's it. So, entonces acá, recordemos, básicamente es para hablar de qué tan a menudo sucede algo, ¿ok? An example, yo puedo decir, I go to the beach three times a year. Okay, that's, what is that? It means that I'm telling how often that activity happens. Entonces, básicamente ahí estoy diciendo qué tan a menudo hago esa actividad. Okay, good. Now, let's see. Can somebody, Roxana, raise your hand. Tell me. Teacher, una consulta. Mm-hmm. No le logré escuchar en el literal B. En el fact and general trash o truth, ¿cómo se pronuncia? Sí, truth. ¿Sí? Truth. Truth, cuando dice general truth es como verdades en general, cosas que realmente ya sabemos que están regidas por ciertas normas que ya están establecidas. Por ejemplo, teníamos el ejemplo acá. The mayor doesn't come on Sunday.
Es como acá, vaya, el servicio de correo sabemos que no trabaja los domingos o los fines de semana. Entonces, en este caso, es como algo ya que ya está establecido, como una verdad ya establecida, ¿ok? A eso se refiere el general truth o hechos, facts. En este caso, un hecho podría ser su horario de entrada a trabajar. That's a general truth, ¿ok? Another one. Let's see. I can be another one. Para los que tienen hijos. Example. I have to take care of my child. Pueden decir eso. Like, tengo que cuidar a mi hijo o hija. Okay. That, what is that? That's a general truth or a fact. Okay. A eso se refiere a Roxana. Okay. Gracias, teacher. All right. Okay. Very good. So in this case, those are like the three main uses of a simple present. Entonces, básicamente, estos son como los usos un tanto más principales o más comunes del presente simple, okay? That's a little bit of what we were discussing during these days. Entonces, acá ya está un poco más técnico en cuanto a los usos del presente simple, okay? No sé si tienen alguna pregunta adicional. Something that might not be clear for you. Teacher, en la primera en la que me hizo participar y que no le escuché. Realmente me acabo de conectar cuando usted me preguntó. Ah, ¿la primera? Sí. Ah, sí, en Habits and Repeated Actions. En yeah. Hábitos y acciones repetidas. Sí, ahí básicamente entran las daily routines que nosotros hacemos. Las actividades cotidianas que nosotros hacemos son actividades repetidas, ¿ok? ¿Por qué repetidas? Example, usted ya tiene una hora específica para bañarse. Usted ya tiene una hora específica para comer. Usted ya tiene una hora específica para salir al trabajo. So, that's a repeated action. Ya eso se convierte en un hábito o acción repetida. Ah, ok. Por eso les mencionaba que me dieron un ejemplo de una acción repetida. Ah, like, okay. Yeah. Yes. Yeah, we were talking about that. Así que básicamente a eso era lo que me refería. Okay. Okay. All right. Thank you. Okay. You're welcome. Good. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? Something that might not be clear for you? Okay. I guess everything is clear. So let's move on. All right, now let's talk a little bit about affirmative and negative statements. This is a review, okay? Recordemos, este es un pequeño, es como un pequeño repaso que estamos haciendo, okay? Sobre el uso general del presente simple, okay? Let's see. In this case, we're going to talk about affirmative and negative statements. Who's in the message? Give me a second. Okay, all right. Some of you are on the road. Okay, affirmative statements. Okay, affirmative statements. Let's see who got problems with the internet, with the audio. Permítanme. Y aparentemente hay el problema de audio. Ana María, ¿no ha podido solventar el problema de audio? ¿Me escucha? Ana María. All right, I think she has problems. Okay, let's continue. Affirmative statements. Natalie, help me a reading, please. I play soccer. Okay, that's an affirmative statement, right? Es una oración positiva. Janet. Read. You practice English? Okay,
You practice English. That's something affirmative, okay? Okay, can somebody tell me what is the verb in there? Alguien que me diga, ¿dónde, cuál es el verbo en esa oración? Practice. Ah, okay, practice. Very good. So let's continue. Let's see Rosa del Carmen. Help me out reading the third example. They were in a office. Okay, thank you, Rosa. They work in an office, okay? A office or an office. Actually, I got a mistake in there, okay? It's an office. I don't know why I got the, that problem. Necesito cambiar el teclado a inglés. Okay, so they work in an office. Remember, A-N in that case. I don't know why it changes there. But that's an affirmative statement. Remember that, okay? Carla, help me out with the next one. We wake up at 5 a.m. Okay, very good. We wake up at 5 a.m., right? Those are affirmative statements, remember. And then we got negative statements. En una oración negativa, let's see, Nubia. En una oración negativa, ¿cuál es la estructura que necesitamos? ¿O qué necesito para hacer una oración positiva, negativa? Subject. Ajá, subject. Ay, ¿cómo se llama? Auxiliar. Ok, ayudémosle. Ayudémosle, pero en inglés. Subject plus auxiliary. Auxiliary verb. What is the auxiliary verb? Do. Do. Don't. Do. Do. Does. Do. Plus. Do. Does. Plus not. Does not. Okay. Plus not. Ajá. Plus complement. Plus complement. The verb. Plus verb. Remember, ¿dónde colocamos el verbo? Ah. Verb plus complement. Okay, yes. Very good. Yeah, this is, yeah, exactly. That's the structure for negative statements. Nubia, read the example. I don't play soccer. Ah, okay, very good. I don't play soccer. So you see, in that case, ¿qué es lo único que agregamos de la oración afirmativa? ¿Qué es lo único que agregamos para hacer la negativa? Don't. El don't. Okay. Do plus not. And remember, siempre va entre el subject y el verbo, the main verb, okay? That's the position. Esa es la posición que lleva, okay? Entonces, gramaticalmente hablando, tenemos subject plus do plus not plus main verb plus complement. Así sería, okay? That would be the sequence. Evelyn, read the second example. You don't practice English? You don't practice English. All right, very good. So what is the only difference that we got there? Don't. Okay, that is what we need to make or transform that sentence negative, in negative, okay? Very good. That's a little bit of what we got. For the next one, and I got X. Oh my God. Seriously, it has to be an. Romeo, read the example, please. They don't work in an office. In an office. Okay, remember, in that case, the N is missing. An office, A-N. I need to check that thing before. Okay. Thank you, Romeo. And then Amilcar. Read the last one, please. We don't wake up at 5 a.m. Okay. We don't wake up at 5 a.m. All right. Very good. We don't. Remember, we got don't and then the verb. It's wake up. Okay. All right. Very good. So
That's a little bit of what we got in negative statements. So remember, this is used when we talk about first person, second person, and plurals. Okay, no third person. ¿Sí ven? No tenemos oraciones en tercera persona acá. Solo tenemos primera persona, segunda persona, y los plurales. Okay, plurals. That's why we got I, you, they, and we. Very good. Hasta acá, ¿tenemos alguna pregunta? Any question? All right. Since this is a review, everything is fine, right? Ana María, I see that you're back. ¿Ahora sí tiene audio? Yeah. Ah, ok, sí. Porque estaba así como, yes, pero no la escuchaba. Ok, I'm glad to hear that. Me alegra que ya tenga audio, ok. Y para los que tienen la cámara apagada, please turn it on. I know this is annoying, but it's a requisite, remember, ok. No es que yo los esté molestando. Bueno, sí los estoy molestando, que las enciendan, pero es un requisito, recuerden, ok. Es un requisito de INSAFORP, and we have to accomplish that, ok. Yes, Ana María. Solo puedes comentarle que quizá voy a estar llegando un poquito tarde porque me cambiaron el horario. Yo salgo a las 8 de la noche, así que va a ser bien difícil. ¿Y de cuántos minutos estamos hablando? ¿De su casa al trabajo? Es que yo estoy en la casa. Entonces solo dejo al cliente, termino mi proceso lo más pronto posible porque hoy sí se me alargó la... Ah, entiendo. Ah, bueno, pero si está en casa, yo pensé que sí, nos íbamos a tardar unos 20 minutos, like a little bit later, or something like that. Ah, okay. No, okay. Pero no voy a estar, digamos, en punto. Al inicio, en punto. Okay. Bueno, sí, ahí sí ya no podemos hacer nada, ¿verdad? Entonces hay que cumplir con los horarios. But no problem, okay. All right. Let's continue then. Entonces, continuemos. Remember, this is basically a review that we are getting. Let's move on. Okay, now, affirmative and negative statements using third person. Okay, now this is third person. Let's see. I want to make this. Okay. Affirmative statements. Let's see who can help me out reading. Roxana. Read, please. She sent text. Ah, okay. She sends. Es decir, ¿cómo se pronuncia mensajes? Okay. Listen, she sends text messages. Messenger. Messages. Okay. She sends text messages. Okay. She sends text messages. Okay. Very good. Thank you, Roxana. So if you take a look in there, the S goes in the verb. Okay. We write the S in the verb send. Send is the main verb, so we add the S in third person, so it sends. All right. Ernesto. Okay, Ernesto. Usted me va a sacar de una duda acá en esta oración. Let's see. Okay, read it, please. Okay. Léala, Ernesto. Vamos a ver. Sí. He read the reports. The reports. Okay, good. Ernesto, ¿qué le falta a esa oración, Ernesto? Tell me. What is missing there? I want to prove you. What is missing there? ¿A esa oración o está bien, Ernesto? Is it okay? No.
Tranquila, yo veo que, muchas están así como que, yo sé. Ajá, yo sé. Que alguien le puede contestar, cierto. Pero usted, yo le dije a usted, Ernesto, tell me, what is missing in that sentence? Son afirmativas negativas. She don't, but this is positive. This is positive. Ah, perdón, perdón. Tivas, yeah, dice. Yeah. Tell me, what is missing? She don't. No. She died. No sería don't ni doesn't, porque no son negativos, son positivos. Ahí algo le falta, una pequeñez le falta ahí a esa oración. Yo te dije. Ana María. Yo te... me va a salvar la Ana yo, María. Yo. All right, let's see. Vamos a ver. Let's see. Entonces vamos a ver si Ana María le ayuda a Ernesto, ¿ok? Ok. Si Ana María se equivoca, Janet lo va a reconfirmar, ¿ok? All right, let's see. Ana María, what is missing? Estaba viendo como es tercera persona. Ajá. El review. Ajá. Debe de ir diferente. Ah. ED. ED. Ok. All right. Okay. Vamos a ver si Janet está de acuerdo con usted, Ana María. Janet, what is missing in that sentence? Bueno, yo creo que es el is el que le falta. Is le falta. Sí. Is, okay. Vamos a ver entonces. Okay. Let's see, Jonathan. Okay, then Amilcar. Jonathan, tell me. ¿Está correcta esa oración? Is that correct? Or there is missing something? ¿O le falta algo? Yo pensaba que review era otra palabra. La P pensé que le hacía falta, pero no sé si eso será. ¿La D? No. La P decía yo antes de la R. ¿La P? Sí, pero no era eso. Después lo vi. Así okay. Que no sé. Entonces, ¿qué será, Jonathan? Ok, ajá. Así. Solo dígame, ¿qué le podría agregar usted a esa oración para hacerla correct? Entonces, sí. He reviewed the recording. Uh-huh. ¿O así la dejaría tal cual está? ¿Qué significa review? Review. Revisar. Ya, yeah, review es como revisar o repasar. No, o repasar. Sí, something. Sí. Come on, really? Are you serious? No, look, no sé. Ok. Jonathan. Teacher. Janet. Ajá, Roxana, vamos a ver. Teacher. Roxana, me pasa. Creo que. Creo que le hace falta ES. Sería she reviews. ES. The reports. ES. 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 ES, de reviews, ES. ES, ok, Roxana, ok. Sí. Ok, vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo ahí. Amilcar ya está levantando la mano, espérense. Amilcar ya estaba desde hace rato. Ok, Amilcar, tell me. Sería la S, prácticamente, porque sería he reviews the reports. Sí, solo la E. Sí, correcto. Ok. What happened there? Come on, Janet, Jonathan, who was Ana María, and Ernesto, are you serious? Me han hecho quedar como un mal teacher. No puse atención, teacher. Ah, you're not paying attention, right? Uh-huh. No, not actually. Look, sí, aquí en review solo falta la S, porque review...
es el verbo. Ok, review es el verbo. Entonces, como estamos en tercera persona, ¿qué le falta al verbo? The S. Ok, the S is missing. So, en este caso, el verbo sería... Ahora me siento avergonzado. No, yo no, porque para eso vengo a estudiar. Come on, ya. Equivocarse no. Es parte del proceso. Es parte es del un proceso. Parte del proceso que cada exactly. Día aprendemos algo. Exactly, right? Exactamente. Exactly. So don't feel like that, right? Okay, very good. Nomás quería probar a ver qué tanto era que habíamos ahí, ¿verdad? Ya vamos a ver un par de ejemplos más, a ver si es cierto. A ver si ahora sí agarramos el hilo, ¿ok? Let's see. Fátima, read the next example. Mauricio cooks the dinner. Okay, Mauricio cooks the dinner. Fátima, ¿es correcta esa oración? Is that correct? Yes. Are you sure? Yes. Very, very sure? Yes. No. Okay. ¿Quién dijo no? Who yo. Said no? Why not? Por la S, o tiene que llevar la S. ¿Ah? No lleva la S. La S. No. What do you think? ¿No lleva S, Janet? No. Why? ¿Por qué no? Porque... Porque no, o sea, solo él cocina. Ajá. Porque no es tercera persona. No es tercera persona. No lleva la. Oh sí. My God. Y es tercera persona. No, perdón, y es tercera persona. Y es tercera persona. Cooks, cooks, sí lleva eso. Come on, people. Y es tercera no, porque persona. Porque cooks, entonces sería cocinera. ¿Ah? ¿Really? No, okay, porque okay. Se agrega la S a todos los verbos y es en tercera persona Mauricio, que se está utilizando. Mauricio look. Se puede reemplazar con ti. Ah, ok, ok. Amílcar, ¿desea añadir algo más? Se le puede poner como también Mauricio's cook the dinner. ¿Podría repetir otra vez lo que dijo? Le podría colocar como Mauricio cook the dinner. Cook the dinner. Sí, Mauricio cook the dinner. En este caso, no, Amílcar, porque si le colocamos el apóstrofe y la S, entonces ahí sería una forma del verbo to be. Y cuando tenemos una forma del verbo to be ahí, el verbo tiene que ir con ING. Entonces sería Mauricio's cooking. Exactly. Como cooking. Mauricio okay. Está cocinando. Uh-huh. Yes. En este caso, Janet, para decir cocinero, es esta palabra. Se la acabo de mandar al chat. Cooker. That means cocinero. Ok. In this case, lo que estaba diciendo, si más lo recuerdo, era Jonathan. En este caso, Mauricio, la palabra Mauricio, remember, es un proper noun, okay? Nombre propio. Okay? Pronouns and proper nouns can be used as subject. Entonces, un subject puede ser un proper noun o un pronoun. Okay? En este caso, Mauricio, it's a proper noun. Puede ser reemplazado con el pronoun he. Okay? Entonces, en este caso, la oración está correcta. Okay? There you go, Mauricio cooks. Y está correctamente el verbo porque lleva la S. All right, let's continue. Romeo, are you there? Karina washes her car. Washes her car. Washes her car. Okay. Karina washes her car. In this case, recordemos, este verbo termina en SH. ¿Y qué nos dice la regla, Joanny? De todo verbo que termina en SH. En SH,
Se le agrega esa. Ah, okay. Very good. Yes. Remember, every verb that ends in SH, X, O, CH, and double S, we have ES at the end of the verb. So that's why we got Karina washes her car. Okay. There you go. Let's move to the next one. We got negative statements. Ahora bien, oraciones negativas. Give me a second. I got three lines and I need just two. Okay, there you go. Negative statements. Ernesto, help me a reading, please. She doesn't send messenger. Okay, otra vez. She doesn't send text messenger. Messages. Mm-hmm. Okay, messenger. Very good. All right, very good. Thank you, Ernesto. She doesn't send text messages. All right, good. Let's see, someone that has not participated in this class. Stephanie, Urrutia. Hasta que se acordó de mí. Es que no la veo, mire, tiene la cámara apagada. I cannot see you. Okay. Ah, ahora sí, you see? Ahora sí la veo. Okay, good, Stephanie. Is this sentence correct? Mm-hmm. Is this statement or sentence correct? Yes, it's correct because the negative form is the third person. Third person, uh-huh. Y por eso se utiliza el doesn't. Okay, okay. That's why we use doesn't. Okay. Another important aspect is, remember, otro dato importante en cuanto a las oraciones negativas. Como llevamos doesn't, recordemos que la forma base del verbo es do. Con el not se transforma en don't. Okay. Pero como ya acá hablamos de terceras personas, y recordamos que do termina en O y nos dice la regla que todo verbo que termine en O agregamos ES. Por eso do se convierte en does. ¿Okay? Y luego does agregado con el not es doesn't. Entonces, ya ahí ya sufre el cambio en la auxiliar. Por lo tanto, el verbo principal permanece intacto. Ya no hay necesidad de agregarle S, ES or something like that. ¿Okay? So that's why we got she doesn't send text messages. En la oración afirmativa, si podemos ver, el verbo sufre el cambio porque no hay auxiliar. Okay, but in the negative statements, we got the auxiliary verb. In this case, doesn't. Okay, or does in this case. So por eso tenemos el verbo entonces, with no S. Okay. Una pregunta. Ajá. Ahí la también solo se podría decir she doesn't text. ¿Cómo así? Si solo se podría decir en el negative state, solo se podría decir she doesn't text. She doesn't text. Mm-hmm. Yeah, en este caso sí, porque hay muchos in this case. En muchas ocasiones se ha utilizado ya el text como verbo, de textear, ¿ok? Uh-huh. So, she doesn't send text. Ok, en este caso eliminando el send, she doesn't text, ¿ok? Sí, es aceptable, como en, like in the informal English, it will be acceptable in the spoken English, right? Ok. Ya, yeah, okay. Si le vemos es un tanto más formal, it will be like this, ¿ok? All right, perfect. Let's continue. Second example. Okay, in this case, give me a second. Something is missing in this thing. Give me a second. In here is missing the N, and in here is missing the S, if you remember, okay?
and put it again. All right. This is the one. And for this one, I want William to help me out. Okay. Read the example. He doesn't review the reports. Okay, thank you. He doesn't review the reports. Okay, so in this case, the structure, remember, it's the appropriate one. Okay, we got the subject, he doesn't, auxiliary verb, does plus not, and then the verb review in base form with no S, and then the complement, the reports. Okay, that's the complement. Next one, let's see who is not participated, who has not participated. Ana Maria, help me out, please. Mauricio doesn't cook the dinner. The dinner. Dinner. All right, Mauricio doesn't cook the dinner. Ana Maria, is that correct? Yes. Yes. 100% yes. Yes. Okay. All right. I like that. You have to be 100% correct or sure in this case. Very good. Carla, read the next example, please. Karina doesn't wash her car. Okay. Karina doesn't wash her car. Okay. If you take a look in there, we do not write the ES to the verb. Okay. Entonces acá nos queda claro que no agregamos ES al verbo. Okay. ¿Por qué? Porque el auxiliar ya está haciendo la función de la tercera persona. All right. Perfect. Do we have any question? ¿Alguna duda? Any question? Everything is clear. ¿Todo está claro? Okay, good. Vamos a ver en la práctica if this is correct. Okay, let's continue. Questions. Okay, bien. Ya vimos un pequeño review de las negative statements and positive statements. Now, we go with questions. Okay. Ahora vamos con una pequeña práctica de preguntas, okay? In first and third person. Adeline, read the question. Do you send text messages? Okay, thank you. Do you send text messages? Remember, two possible answers to this question. Yes, I do, if it is positive, okay? But in this case, we're gonna, and no, I don't, if it is negative. I didn't include that one, I remember. Okay, next example, Nubia. Do they walk the dog? Okay, thank you. Janet, tell me the answer to this question. Puede ser en negativo también, o solo en positivo. ¿Cómo? Hola. Quiero las dos posibles respuestas, positivo y negativo. Sería en positivo sería yes, they do. Ajá, ¿en negativo? Y en negativo sería no, they doesn't. They doesn't? Are you sure? They... Ok, vuelvo a repetir la positiva. Y ahí voy a tener la respuesta.
O sea, yes, they do. Ajá. No. ¿Cuál es el auxiliar que utiliza ahí al principio? Ajá, ahora dígame la negativa. Sería no, they do. In negative, plus not. Do plus not. Ah, sería no, they do. Do plus not. Contractado, ¿cómo es? Do they not. Don't. Remember, don't. Okay? Do plus not. Ah, don't. Do. Yes, has the don't. Exactly. Don't. Okay. No, they don't. You see? Uh-huh. All right. Yes, they do if it is positive. No, they don't if it is negative. All right. Good. Na, 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 na. Rosa del Carmen. Do you go to work? Natalie, give me the answer. Positive and negative. Yes, I do. Uh-huh. No. Uh-huh. No. No. Vale. Yeah, no, you don't. El pronombre, no me cambie el pronombre. Me dijo al principio, yes, I do. Do you don't? No, en este caso es sería para usted, usted también, así con el pronoun I. No. No, I don't. Ah, there you go. Very good. Yes, I do. If it is positive or no, I don't if it is negative, okay? Okay. No, I don't. Okay. All right, very good. Thank you. Now, let's see. Amilcar, read the question. Okay. Hey. So, do they play soccer? Okay, do they play soccer? Mm-hmm. They play soccer. Yes. Yes, they do. Y no, they don't. Okay. Yes, they do. Positive. If it is negative, no, they don't. Okay. No, they don't. Okay. Very good. Let's see. Stephanie Urrutia. I can see you now. You see? That's why I'm asking for you to read this. Do we have breakfast at 7 a.m.? Okay. Do we have breakfast at 7 a.m.? All right. Possible answer, Stephanie? Yes, we do. No, we don't. Okay, perfect. Yes, we do. Positive. No, we don't. Negative. Okay, very good, Stephanie. Thank you. All right. I think this is going to be the last one. Yes. Do we have any questions related to this? Remember, acá solo tenemos con primera y plurales. Okay. And here just first person and plurals. Those are the models of questions. Recordemos, cuando utilizamos el pronoun you, they, okay, o we, siempre va a ser do, all the time. And don't get confused with the answer, okay? Recordemos, y si estamos preguntando, utilizando el pronombre we, en la respuesta también va a ir we. Do we have classes? Do we have, more specific, do we have English classes? Yes, we do. Porque nos incluimos todos. Yes, we do. O, if it is negative, no, we don't. Okay? No, we don't. Okay, very good. Si yo les digo, do you have English classes?
Ahí sí es plural. Do you have English classes? ¿Cómo me van a responder ustedes? Yes, we do. Yes, we do. Very good. ¿Por qué? Porque ahí les estoy diciendo ustedes, ¿ok? A ustedes, todo como grupo, pero ustedes, sin incluirme yo en el grupo, ¿ok? In that case, without including myself. So, in that case, ustedes dirían, yes, we do. Okay, very good. Good. So, let's move on. Avancemos entonces. Because I need you to go on a practice. Simple present third person review. Okay. I think it's really important to review the third person. Creo que es bastante importante el volver a dar un pequeño review de la tercera persona. Okay. About this, because I see some of you are doing some little mistakes that we need to solve. Pero antes de comenzar con la tercera persona, voy a pasar asistencia. Son las 9:05. And we need to do the second assistance. Give me a second, please. Okay, we're back. Let's see, Amilcar Gustavo. Presente. Okay, good. Ana Claribel. Hey, Ana Claribel is not here, right? Okay, good. Ana Maria. Presente. All right, thank you. Carlos Ernesto. Hey, Carlos is not here. Okay. Stephanie Janet. Present. Okay. Good. Fátima Alejandra. Presente. All right. Thank you. Jonathan Alexander. Present. Okay. Perfect. Let's see. José Ernesto. Present. Okay. Very good. Carla Benazir. Present. All right, excellent. Natalie Vanessa. Presente. Okay, perfect. Nubia Zulema. Present. Okay, very good. Romeo Alexis. Present. All right, great. Rosa del Carmen. Present. Okay, great. Roxana Yesenia. Present. Okay. Excellent. Let's see, Stephanie Adeline. Present. Okay, perfect. Stephanie Lisette. Present. All right, good. It is not here. Vidal Antonio. Ay, Vidal is not connected. William Alberto. Present. All right. Thank you, Mr. And the last one, Joanny Noemi. Joanny. Present. Ah, okay. Perfect. Okay, good. So let's continue. Let's see. Vamos a continuar entonces. So we got simple present third person review. Okay, it says the simple present, or the present simple, if you want to say, in affirmative, uses the base form of the verb and it has the following structure. Okay, lo que significa que utilizamos la forma base del verbo. Okay, and we got it like this. Okay, this is an affirmative, right? And it says, generalmente esta es la fórmula que colocamos en toda oración afirmativa, ¿ok? Utilizando el presente simple. Recordemos, subject, verb, and complement. Ejemplo de ello, I play soccer. Subject, verb, complement. I play soccer.
For third person singular, we add the S at the end of the verb. Recordemos que para las terceras personas, en la mayoría de verbos, agregamos la S al final del verbo. That's what it says. Okay. All right. No sé si están tomando nota de eso. So we, I can wait a little bit. Let me know if you're taking notes, please. Yo, todavía. Okay. All right. Let me know. Okay. Teacher. Yes. Teacher, ¿cree que podría volver a explicar la fórmula para porque no le comprendí muy bien? Ah, ok, perfect. Tenemos subject. El subject lo podemos identificar como un pronombre, ya sea I, you, we, you, they, ok. Y también como un nombre propio, como por ejemplo Roxana, we got Juan, we got Stephanie, all right? Any names. So, verb, el verbo es el que indica la acción de la que vamos a hablar. And then the complement, el complemento nos sirve para ser más específica la oración. Decía, I, pronombre, okay, subject, I, play, el verbo, y luego tenemos soccer. Okay, entonces ahí está un ejemplo claro, I play soccer. Okay. Usted podría decir, I work every day. I work every day. So, every day sería el complemento. Work sería el verbo. Y I sería el subject. Ok, Roxana. Thank you, teacher. All right, you're welcome. Good. So, let's continue. Ya terminamos de escribir, continuemos. Examples. Look, we got an example. She writes a letter. Okay. So if you take a look in there, the S goes there. Okay. Entonces ahí recordemos, agregamos la S al verbo principal. Okay. That only works in third person. Okay. In affirmative statements. Remember that. All right. I see some of your writing. Can I move on? And everybody's like, ooh. ¿Puedo avanzar? Sí. Okay, perfect. Let's continue. Okay, we got in here exceptions. Excepciones. ¿Recuerdan estas reglas bastante sencillitas? Ok. All right, no tan sencillas, ¿verdad? Porque tenemos que memorizarlas. Ok. But this is easy. Don't worry about this. Con la práctica vamos a ir retomando esto y ya verán que rápido la vamos a entender. O no se nos va a quedar, más bien dicho. Verbs with suffixes. CH, S, SH, X, and Z, and including O, what do? We add ES. Verbos con los sufijos, ok, o terminaciones, CH, S, SH, X, Z, and O, what do? ¿Qué hacemos? Agregamos ES en tercera persona. Example, we got the verb watch. Third person, watches. We got the verb kiss. Okay, what is kiss? Creo que ese verbo todo lo conocen. Right? What is kiss? Besar. Okay. Yeah. Okay, so we got kisses. Okay, in third person. Ahí no nos vayamos a confundir, ¿ok? Que vayamos a pensar que es el plural y significan besos. No, that's besar en tercera persona, ¿ok? Like verb. Ese nombre, ese verbo puede actuar también como nombre, ¿ok? Puede actuar como nombre. ¿Cómo vamos a saber cuándo actúa como nombre y cuándo actúa como verbo? Por la posición de esa palabra en la oración, ¿ok?
Ok. Example, un ejemplo de ello. Si yo digo, I give you a kiss. I give you a kiss. Ahí el verbo kiss ya no es verbo, es nombre. It's the noun. Les voy a escribir. I, let me see. What did I do? Give me a sec. Permítanme. I give you a kiss. Like this. En este caso acá, no estamos actuando. Ok, in this case. En este caso ahí, el verbo kiss ya no está actuando como un verbo en sí, sino está actuando como un nombre. Ok. Entonces, ¿cuál es el verbo principal en esa oración? Es give. Ok. Ese es el verbo principal en esa oración. All right. Let's continue. Then we got the verb wish. We got wishes. We got tax. All right. We got taxes. We got bus. Okay. We got buses. Then we got the verb go. We say goes. Okay. Then we got the verb do. And then we got does. Right? That is the way how it acts. All right. Let's continue. Ahora bien, verbs ending with a consonant followed by Y. Verbos, ok, que tienen la terminación de consonante más Y al final. What do we do? Change Y to I and add ES. Cambiamos la Y por I normal y luego agregamos ES. Example, we got the verb cry. Ok, si ven, termina en Y, pero antes de la Y va una consonante. Ok, what do we do? Eliminamos Y y colocamos IES. We add IES. So we got cry, cries. All right, let's continue. Irregular verbs such as be and have do not follow any rule. Verbos irregulares. Estos verbos son un tanto especiales. Okay. ¿De qué verbos estamos hablando? En específico, del verbo be y del verbo have. Ellos cambian completamente su estructura en tercera persona. ¿Por qué? Porque como forma base, el verbo to be es be. Okay. Be. ¿Verdad? Be. ¿Cuál es la forma de be en tercera persona? Es is. Por eso decimos she is, he is, Carlos is. ¿Ok? En este caso, is es la forma de tercera persona. ¿Ok? Para los singulares. Cuando hablamos con el verbo be. Con el verbo have. ¿Cuál es la tercera forma? ¿Ok? O la para hablar de las terceras personas. Utilizando el verbo have, es has, ok, that's the main verb, okay? that's the verb. Si ven, cambia completamente su estructura en tercera persona. Estos verbos no se le agregan s, es, ni ies, ok, sino que cambian completamente. Have, has, and be becomes is. All right. Any question up to now? Hasta acá, ¿alguna pregunta? No. Okay, good. Are you copying this? ¿Están copiando esto? Yes. All right. Let me know when you finish. Finish. Okay, good, Jonathan. Finish. All right, perfect. You're really fast. Son super rápidos escribiendo. That's great. Stephanie, Urrutia, do you finish? I finish. Ah, good. All right, very good. Let's see. Yeah, I see some of you still writing. Yes. Okay, perfect. Let's move on then. Entonces, avancemos. Yeah, because I need to do a practice with you.
Okay, now we got question practice third person. Let's do some practice using third person. Let me see, I'm gonna make this. Fatima, read the question. Does she play the piano? Okay, very good. Fatima, what is the possible answer? Positive and negative. Yes, she does. Mm-hmm. Or she does. Or no? She doesn't. Ah, okay. No, she doesn't. Very good. Yes, she does. Or no, she doesn't. Remember. Okay. In here, I just got yes, she does. Okay. Only one. Janet, help me reading the second question. Okay. Does he take a shower in the morning? Okay. Possible answer? Yes, he does. No, he doesn't. Ah, okay. Very good. In this case, I just got no, he doesn't. Perfect. Roxana. Does she wake up at 5 a.m.? Okay, repeat yes. again. Okay, repeat again the question. Does she wake up? Does she wake up at 5 a.m.? Very good. Possible answer? yes. Yes, she does. Mm-hmm. No, she doesn't. Oh, no, she doesn't. Very good, Roxana. Yes. Okay. Okay. In this case, my bad. I got a mistake in there. Give me a second. I'm going to fix it. In here. Okay. All right. I guess I got this played. How is the sign up? ¿Cómo está la señal? Oh my God. I'm sorry, guys. I was presenting some issues with the internet. But we are back. Give me a second. I hate when this happens. But anyways, let's see. There we go. Okay, so we got yes, she does, right? All right, and the last one, Jonathan. Let's read. Does he get up at 10 a.m.? Okay, possible answer, Jonathan? Yes, he does. Okay. No, he doesn't. Oh, no, he doesn't. Okay, very good. No, he doesn't. In this case, it's negative. Okay, people, now what are we going to do? The rest of the class, we're going to be starting practicing. What are we going to do with this type of things? Listen up. I want we to talk and create questions about our daily routines. What are we going to do with this case? Look, nos vamos a ir a practicar un poco este tipo de preguntas, okay? I want, with the verbs that we have been practicing, con los verbos que hemos estado practicando, okay, durante la semana, por así decirlo, durante la semana, quiero que me elaboren, listen up, quiero que me elaboren tres preguntas, okay, it might be in third person or first person, okay, pero quiero que sean preguntas directas. Los voy a mandar a trabajar en parejas, okay. Quiero que me hagan tres preguntas, ya sea una en tercera persona, una en plural y una en primera persona, okay. Y la persona con la que van a estar trabajando va a responder ese tipo de preguntas que ustedes van a hacer. Ejemplo de ello, okay. Example, supongamos que Ana María está trabajando con Nubia. Ana María le puede preguntar, hey, Nubia, do you have dinner at 7 p.m.?
Okay, you see, do you have dinner at 7 p.m.? Ana María, I mean, Nubia le puede decir, yes, I do. Or no, I don't. You see? Then, Ana María, utilizando tercera persona, does she wake up at 4 p.m.? I mean, a.m.? You see? Nubia puede responder, no, she doesn't. Okay? And so on. Okay? ¿Qué pretendemos con esto? Vamos a agilizar un poco y vamos a ver qué tanto podemos practicar el uso de las terceras personas, primera persona y los plurales en preguntas y respuestas, ¿ok? That's the idea for this to practice. Vamos a empezar con preguntas, luego vamos a ver si hacemos un par de oraciones positivas y negativas. Ok, ¿estamos claros lo que vamos a hacer? Do we have any question? ¿O tenemos alguna pregunta? All right, no questions. Very good. Voy a dejar de compartir pantalla y para crear los grupos. And I don't know why. Yes, it is. Okay, perfect. Habemos, let's see, 16. Ah, good. En parejitas. That's great. Bien, entonces. Let's see, 2 and 2 and 2. Ok, perfecto. Entonces, démosle entrar, por favor. Let's give a set and let's practice. Okay, remember, 3 and 3. William, are you there? Okay, perfect. All right, let's see. Someone is not assigned. Roxana and Yesenia. Les voy a mandar un estudiante, una compañera para acá porque creo que se le había ido el internet. ¿Ok? Ok. Está la 1. Bueno, es Roxana. Hello, Roxana. Are you there? You're back. Okay, Roxana. Listen up. Ahorita estamos en una actividad en pequeñas salas, okay? In breakout rooms. What are we going to be doing? ¿Qué vamos a estar haciendo? Ellas están ahorita creando tres preguntas, okay? Utilizando los verbos que hemos estado practicando durante la semana, okay? Bien. Me va a hacer, vamos a hacer una pregunta en primera persona, utilizando you. Uh-huh. Una en tercera persona. Y una utilizando cualquier plural, ya sea we o they. ¿Ok? Uh-huh. Perfecto. ¿En qué va a estar la dinámica? Usted, Roxana, le puede hacer las preguntas a Rosa del Carmen. Ella le va a responder. ¿Ok? Luego Rosa del Carmen le puede preguntar a Joanny. And then Joanny a usted. Así, like a circle, right? Okay, teacher. All right, perfect. The idea here is just to practice. La idea acá es practicar, okay? Esa estructura. Using, okay. Using the questions.
All right, perfect. All right. Bien, mientras trabajan voy a revisar otros grupos. Tiene que buscar un verbo para ponerla. Hello, hello, ¿cómo vamos acá? Sí. Solamente estoy esperando a que él haga las. Do las... you want to say me? La primera. Do you want to say me? Do you want to say me? Eso es como, ¿quieres decirme? En este caso, cambiemos el verbo say a tell. Tell me. Yeah, do you want to tell me? Porque cuando quisiera tienes... hablarme. Ajá. No, eso es... Entonces, si usted dice de hablarme, sería, do you want to speak to me? Pero no le entiendo. Ah, ok. Con el verbo speak sería mejor, William, de hablar, ok. El, o talk, en este caso, talk. Do you want to talk to me? ¿Quieres hablar? Talk to me. Do you want to talk to me? Ahí ya sería, ¿quieres hablarme? Yes. Do you want to talk to me? In question form. Do you want to talk to me? ¿Quieres hablarme? Yes. Echar una pregunta para hacerla plural. Si yo quiero decir, ella es inglés en la tarde, siempre tendría que ser do we have o solamente do we learn? ¿Cómo en español? Porque escuché la palabra ellos. Nosotros en la Ah, verdad, nosotros. Ok. Do we... Do we have o do we learning de un solo? Si está refiriéndose a tener la clase de inglés. Ajá, o tener we... cualquier clase, digamos. Ah, entonces es do we have. Porque do we learn es como aprender, ya de una, aprender. Pero de tener clase es do have. We have learned. Do we have... Do we have, y luego el nombre de la materia. Y podemos do we clase. Have... Example. Learning English o... Eliminemos el verbo learn. Eliminemos el verbo learn. Eso sería solo, do we have English? Class. Yeah. Ah, class, English. English class. Do we have English class in the afternoon? ¿Tenemos clases de inglés en la tarde? ¿Sí? Okay. All right, good. Okay, well, you finish. I'm going to check another group, okay? Okay. All right. Thank you. You're welcome. Por ejemplo, yo le estoy... Por ejemplo, yo le digo a usted, ¿verdad? Vidal, do you go to work at 8 a.m.? O sea, le estoy preguntando si usted entra a las 8 de la mañana a su trabajo. Yo le digo yes. Ajá, dependiendo, ¿verdad? Si usted entra a esa hora, ¿usted cómo va a responder?
Is I go 7 a.m.? Yes, yes I do. Ah, yes I do. Ajá, yes I do. Y si es no, usted va a decir no, I don't. No, I do. Uh-huh. Y en el caso de tercera persona, yes, we don't. En este caso, Vidal, la tercera persona ya hace referencia a cuando hablamos de he, she, and it. It. Y che, una consulta. Ajá. Es pregunta usando do, does, más una daily routine, ¿verdad? Así lo entendí yo. Sí, un verbo relacionado a las daily routines. Uh-huh. Ah, ok. Por ejemplo, no sé si está bien. ¿Does Maria watch TV at PM? Yes. Yes. Uh-huh. Ah, ok. Ah, pues sí. No estaba tan perdida como las cabritas de Heidi. Ok. Ok. Ajá. Yes. Vaya, pero en el caso es, sería una por, o sea, así como dijo, una en primera persona, una en tercera persona, una en plural. Pero serían tres de Vidal, tres mías, ¿verdad? O that's la correct. Misma. Yes, no, tres that's de correct. Vidal, tres suyas. Ah, ok. Mm. Así okay. Se intercambian las preguntas y pueden practicar más. Okay? That's the idea. That's la idea. Uh-huh. Ah, ok. Ok. All right, perfect. Está bien. Perfecto. Sí. 9:45, volvemos a sala principal, ¿ok? Ok. Perfect. Vaya Vidal, ¿cuáles serían las suyas? Ok. Ahí viene. No, bueno, Ana María, porque dice, ahí viene, así como que. Ay, ahí viene. Viene alguien estricto. No, no, no. How do we go here? ¿Cómo vamos? Ya, ya las hicimos. Now you're practicing? That's perfect. Yeah. Let's see. I want to see the practice. Sí. Go on. Uh-huh. Okay. Okay. Jonathan, ¿usted o yo? Yo le pregunto, do you okay. eat pizza at 8 p.m.? Yes, I do. All right. Does she take a shower at 11 p.m.? No, she doesn't. They play soccer on Friday at 10 p.m.? No, they don't. Okay. You said do they, right? They. Do they. Ah, okay. All right. Perfect. Now, ask your question, Ana Maria. Okay. Okay. Do you watch the motorcycle every day? No, no, I don't. Okay, 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 okay. Wait a minute. Dijo watch or ride? No, wash. Wash. Ah, wash. Wash. Okay, uh-huh. Very good, very good. Does he iron clothes? Clothes? Okay. No, he doesn't. Okay. Do you take, no lo copiamos, lo hicimos igual y cada quien lo hizo por separado. Ajá. Lo voy a crear. Do they play this, the soccer on the Sunday? On, okay, yes, okay. Okay, vamos a corregir un poquito esa pregunta. Do ajá. they play, practice? En este no, caso, elimine, okay. Ajá, do they play? En este caso, eliminémosle la palabra de. The soccer. Ah, okay. Soccer. Ah, soccer, nada más. Mm-hmm. Exacto. Uh-huh. Continúe la play soccer on Sunday? Yes. They do. Okay. Soccer on Sundays. Soccer on Sunday, sí. Ah, okay, perfecto. Ahí uh-huh. estamos bien con la pregunta. Okay, very good. Entonces, 5 minutos más de práctica y luego volvemos a la sala principal, ¿ok? Ok. All right, I'm going to check another group.
Ajá, no, present. Does Richard go? Hicieron una pregunta. Hello, Romeo, ponga la cámara, quiero verlo. Ah, espérame. Así como en la obra. Romeo, ¿dónde está que no te veo? There you go, ahora sí. Ok, dígame su Nubia. Mire, una pregunta. Lo que pasa es que él está estructurando una pregunta en tercera persona, pero mi duda es que, es decir, refiriéndose a que si él sale con su familia, pero en este caso quedaría estructurada la pregunta, ¿Does Richard go out with his family or your family? No, his family. Porque cuando dice your family, es como, por ejemplo, si usted y yo, Nubia, estemos hablando de Romeo, ¿ok? Y le diga, does Romeo go out with your family? Significa, Romeo sale con su familia, pero ahí no estoy hablando de la familia de Romeo, sino su familia, Nubia. Así que sería. Exacto, si estamos hablando de la familia de él, él y su familia, entonces es his. Y si es ella y de su familia, sería her. Her. Uh-huh. Exacto. Okay. Mire, y o sea, otra preguntita. ¿Iban a ser tres oraciones, tres preguntas en total? Yes. ¿O tres de cada una? No, tres cada uno. Ah. No se preocupe, ahorita aquí en la práctica son tres cada uno. Allá va a ser completamente diferente. Ya va a ver por qué. Tenemos tres minutos para practicar, ¿ok? 9:45, okay. Volvemos a sala principal, ¿ok? Ok. All right. Gracias, teacher. Ok. No, I don't. No, I don't. Ajá. Ajá, ahí está. A tiempo, ahí está. Hello. How did we go here? ¿Cómo vamos? Hi. Bien. Bien. Pues nosotros pensamos que las hicimos bien, teacher. Ajá, ok. Nosotros, ajá. Qué bien. All right, perfect. Muy bien. No, ahí nos corrige. Ya sabe que claro que sí. ¿Han estado practicando ya? Sí. Ok, good. Era una en tercera, una en plural y la otra en primera persona, ¿verdad, Tichi? Ah, pues sí. Perfecto. Ah, pues sí, ya las tenemos. No sé si se las decimos o hasta cuando ya estemos todos. Cuando estemos ahí, porque ya prácticamente nos vamos ahí. Solo voy a revisar otros grupos más, ¿ok? Ok, teacher. Ok, perfecto. Do you practice? Mm-hmm. Practice English. English, está bien. Mm-hmm. Está perfecto. ¿Cómo vamos acá? Do we finish? Sí, solo le estoy ayudando a hacer una pregunta. Ah, okay. Ok, perfect. Mm-hmm. All right, good. Pero ya casi terminan. Because we're about time. Solo uno le hace falta. Ok. Sí. Perfecto. Okay. Ya termino la mía. Perfecto. Yes, un minuto más y volvemos a la sala principal, ¿ok? Ok. All right. Si no, elaboramos otra, amiga. Sí, déjame. O sea, tengamos otras tres más por cualquier sitio. Porque yo tengo en la de tercera persona tengo otra. Si gusta la nota. Bien. Does she walk her dog every day? ¿Me la repite nuevamente? No. Permítame porque está lloviendo y creo que tengo problemas ahorita de audio. Yeah. Se le escucha perfecto, Fátima.
Vaya. Es, does she walk her dog every day? Does she walk every day, Misa? ¿Qué sería? Sería. ¿She does? No, she doesn't. Okay. Okay. Okay, do we finish? Teacher, solo eran tres preguntas, pero. Por cada uno, yeah. Three and three. Okay. Finish. All right, perfect. Entonces, volvamos ya a la sala principal, entonces. Okay, see you there. Okay. All right, hello everybody, we are back. Okay, ¿pudimos practicar? Yeah. Yes, I do. Yes, I do. Okay. We are ready. You're ready? Perfect. Yeah. I like to hear that. Eso es lo que quería escuchar. You're ready. Okay, good. Let's see if you're ready. Let's see, we are back. Let's see everybody. Okay, for this, I want everybody to turn on your cameras, remember, cameras on. And, bien, como ya pudieron practicar con su compañero o su compañera, ahora en sala principal, antes de irnos, nos vamos a poner a practicar con otro compañero, okay? That's the idea. Amilcar, I want your questions to be asked to Fátima. Quiero que le haga sus preguntas a Fátima. Okay. Do it. Do you play video games? No. No, I don't. Okay. Does second question. Okay. Does she drink coffee in the morning? Yes, she does. Okay, very good. Do we study English at 8 p.m.? Yes, we do. All right, perfect. Thank you, Amilcar. Give us a second. You're going to be the last one. Fátima, I want you to ask your questions to Rosa del Carmen. Okay. Do you go to work at 6 a.m.? Yes, I do. All right. Does she cook dinner every day? No, she doesn't. All right. Do we have breakfast at 7 a.m.? Yes, we do. All right. Thank you, Fatima. Now, Rosa del Carmen, I want you to ask your questions to Jonathan. Don't know do why. You get up? Did you get out, Jonathan? En tiempo. Ah, get up. Okay. Jonathan? No. No, I don't. Okay, okay, very good. Rosa? Voy a comenzar porque no la terminé. Ah, okay, okay, okay. Do you get up at 6:30 a.m.? No, I don't. Does she cook her breakfast? Yes, she does. She does, perdón. Do they wash the dishes? Yes, they do. Repeat the question, Rosa.
do they wash the dishes? Wash. With no ES. Wash. Yeah, wash es tercera persona. Pero cuando es pregunta, recordemos, siempre llevamos el verbo como wash, wash. Wash es. Es en plural, por eso le había agregado ES. En este caso no importa, porque el verbo no se pluraliza. Remember, el verbo siempre permanece lo mismo. Oh, yes, okay? Yes. Ya, yeah. En este caso, el noun, el complemento, es el que vamos a hacer plural. Repítala de nuevo. Do they wash the dishes? There you go. Ahí el plural es dishes, platos. Mm-hmm. Okay. Very good. The last, that was the last one, right? Esa era la última, ¿verdad, Rosa? Okay, very yes. Good. Okay, perfect. Thank you. Now, Jonathan, I want you to ask your questions to William. Okay, do you eat pizza at 8 p.m.? Yes, I do. No, I don't. Okay, very good. Both ways. Does she take a shower at 11 p.m.? Yes, she does. No, she doesn't. All right, perfect. Okay. Do they play soccer on Friday at 10 p.m.? Yes, I do. Okay. No, I don't. No, they don't. Okay. Okay, very good. Thank you, Jonathan. Now, William, I want you to ask your questions to Romeo. Okay. Do they have dog in your house? Yes, I... repetime la porfa. Do they have dog in your house? All right. Okay, permítame, Romeo. Antes de terminar la pregunta, formule la respuesta. William. En este caso, la pregunta es, ¿tienen ellos perros en su casa o en la casa de Romeo? En la casa de ellos. Ah, entonces ahí, como llevamos el they como pronombre, el possessive adjective que vamos a utilizar no sería your, William, sería their house, they, en su casa, de ellos. Okay. All right, repeat the question. Do they have dog in their house? Very good. Yes, they do. Okay, very good, Romeo. Second question, William. Okay, do you want to tell me sometime? Something. Okay. Yes. ¿Cómo sería? Ajá, yes. You. Sí, Primera persona, pero, Romeo. Yes. I do. Okay, very do. Good. Yes, I do. I do. Very good. Last question, William. Okay, does she go at the park? Yes. Does she go at the park? At the park. Sería William to the park, porque es hacia, park. Yeah, to the park. The park. Okay. Does she go to the park? No lo sé. Creo que cómo sería. Me recuerda. Yes, she does. Okay, yes, she does. Or no, she doesn't if it is negative. Okay, very good, Romeo. Thank you, William.
Now, Romeo, I want you to ask your questions to Ana María. Solo dos tengo ahorita. Nah, okay. Why only two, Romeo? You were supposed to have three. Okay, but anyways, ask the questions to Ana María. You do clean every morning? Repeat the question, Romeo. You do clean every morning? Sería do you, al revés, Romeo. Do you? Do you. Okay. Do you clean every morning? Every morning. Ajá. Do you clean every morning? Clean, de limpieza. Yeah, clear? Right, Romeo? Yeah, yes. Very good. Clear. Yes, I do. Yes, okay. I do. All right, perfect. Second question, Romeo? You go out dancing on Sundays? Repeat the question, Romeo. Recordemos, Romeo, que vamos a comenzar con do si la tienen plural. Does si la tienen tercera persona. No, sería do you. Do you go out dancing on Sunday? Do you go out dancing on Sunday? Okay, sería en vez de dancing, Romeo, sería do you go to dance? Do you go to dance? And on Sunday. On Sunday? Okay, that would be plural, Ana María. Do you? Yes. Pero dijo do they? Supongamos que usted y alguien más. Do you? Yes, we do. Okay, yes, we do. Very good. ¿Solo esas dos teníamos, Romeo? Sí, solo la tercera ya. Yo ya iba a escoger a quién, yo iba a escoger en mi mente, no, los domingos no bailo, bailo los viernes o sábado. Okay. All right, thank you, Romeo. Good. Ana María. All right. Ask your questions to Stephanie Adeline. Stephanie. Okay. Do you wash the car every day? No, I do. No escucho. No, I didn't listen. No, okay. I don't. Okay. Very good. Okay. Does she iron clothes? Close. Okay. Yes, she does. Okay. Do you they play soccer on Sunday? No, I do. Okay. No, I don't. Perdón. No, I don't. Okay. Ya, me he concentrado. Yeah. All right. Thank you, Ana María. Good. Now, okay. Adeline, I want you to ask your questions to Janet. Janet, do you go to work at 8 a.m.? No, I don't. Okay, very good. Okay. Does Maria watch TV at 10 p.m.? Does qué? Does Maria watch TV at 10 p.m.? Yes, she does. Okay. Do we have breakfast at 7 a.m.? Es en primera persona. Do we have breakfast at 7 a.m.? Yes, we does. Does? Dijo do. Ajá. Do we? Remember, does lo utilizamos con he, she, and it. We, estamos hablando de plurales, Janet. Okay.
Sí, sí. Ah. Entonces, yes, we do. Yes, we do. Okay, very good. Sí. Mm-hmm. All right, perfect. Thank you, Adeline. Now, Janet, I want you to ask your questions to Stephanie Urrutia. Yes. Y se estaba tapando así la cara. All right, do it. Okay. Do you speak English? Yes, I do. No, I don't. Does she drink water? Yes, he do. Yes, he does. No, he doesn't. She doesn't drink. He doesn't. Uh-huh. That's she. That's she. Y la última. Do they watch television? Yes, they do. No, they don't. Okay, very good. Thank you, Janet. All right, now, Stephanie, I want you to ask your questions to Nubia. Okay, Nubia. Do you watch series in Netflix? Nubia, the microphone. Repeat, please. Do you watch series in Netflix? Yes, do. Okay, and does Nicole sleep early? Yes, she does. And do we have English class at the afternoon? Yes, we do. Okay, perfect. Okay. Thank you, Stephanie. Now, Nubia, I want you to ask your questions to Natalie. Natalie. Yeah, we're about to finish. Okay. Natalie, do you eat pupusas on Friday at night? Yes, I do. No, I don't. I'm hungry. Okay. Okay, you mentioned pupusas. Okay, second question. Okay. Does Ana Maria drink coffee every day? Yes, she does. No, she doesn't. Okay. Does Romeo play piano? Repítame. Does Romeo play piano? Esa no, no, la, no. ¿Dónde? ¿Y la plural? Bueno, esa pudiera. Okay. I will buy that one, okay? Natalie? Okay. Ay, no, ahí sí, ay, topé. Come on, Natalie. Okay, Natalie. Listen. Uh-huh. El nombre Romeo, ¿con qué pronombre lo podemos sustituir? He. Ah, okay, ahora ya tiene la respuesta. Yes, he does. Ajá. Uh-huh. No, good. He doesn't. Okay, very good. You see? Okay. That's the answer. Okay, right. Okay. Thank you, Nubia. Now, Natalie. Okay. Okay, I want you to ask your questions to Noemi. Okay, Noemi, does she work today? Yes, she does. All right. Okay, do you sleep in the afternoon? Yes, I do. All right. Do I get up early? Perdón. Do I get up early? I thought it was plural one, but that's a super first person question. Yes, I do. Oh, no, I don't. Yes. You witness. No, I don't. All right. Do remember, uh-huh. Do I uh-huh. Get up early?
No, I'm done. Joanny, es como que yo le diga a Joanny, ¿me levanto temprano? ¿Cómo me diría eso en español? I don't know. Come on, Stephanie. Yes, you do. Yes, you do. Okay, very good. Mm-hmm. Yes, you do. Ah, come on, Stephanie. I get up very early. Urrutia, yeah. La que está poniendo en tela de juicio que me levanto temprano. Ay, Dios mío. Era para romper un poquito el hielo. Okay, good. Ajá, Joanny. Did you water the plants? No, the answer to the question, Joanny. La respuesta a la pregunta de Natalie. Ah. Que casi no lo escucho, teacher. Porque está viendo bien fuerte, no sé si me escucho. Yes, la escuchamos bien. But let's see how many of you are missing. Okay. All right, Natalie, that was the last question. Okay, do I get up early? Okay, do I get up early, Joanny? I don't know. No, vaya, esa pregunta quiere decir, me levanto temprano, ey, no se deje influenciar por Stephanie, ok. No, ahí la respuesta sería, yes, no, I don't. Yes, you do, porque como es una pregunta que él, o sea, prácticamente se la está diciendo a usted, pero se la está haciendo a ella misma. Okay. Wow. Como que se lo estuviese diciendo ella misma, ¿ok? Entonces su respuesta sería yes, you do o no, you don't, ¿ok? Okay, Joanny. All right, thank you, Natalie. Now, Joanny, I want you to ask your questions to, I think Carla has not participated. Yeah, okay. Ask the questions to Carla. Yes, faltan como tres nada más. Okay, we're going to finish this. Go for it. Okay. Did you water the plants? Okay. Yes, I do. All right, very good. Does he go for a walk? Does she go for a walk? Yes, she doesn't. No. No le escuché bien pregunta. Okay, repeat the question, Joanny. Does he go for a walk? Does he go for a walk? Does he go for a walk? Yes, he does. Okay, very good. Last question, Joanny. Do we drive to work? Yes, we do. All right, very good. Thank you, Joanny. Now, Carla, a little bit fast. Let's ask the questions to Vidal. Okay. Do you sleep of morning? In the morning? Mm-hmm. In the morning. In the morning. Yes, I do. Okay, very good. Second question. Does she work every day? Yes, she does. All right, perfect. Question number three. Do they transport boxes? Transport? Boxes. Okay. Yes, we do. Do they? Yes, they don't. Sería, or yes, they do, or no, they don't. ¿Y qué es lo que la pregunta? Okay, repítala, Carla. Okay,
Do you they transport boxes? Repeat the question. Do you they transport? Eliminemos el you. Do okay. they? Do they? Nah. Es do they transport boxes? Okay. ¿Transportan ellos cajas? Yes. They. They do. They do. Okay. Yes, they do. All right. Perfect. Thank you, Carla. Now, Vidal, I want you to ask your questions to Roxana. I think Roxana has not participated. All right, then we finish with Ernesto. All right, do you like go park? Yes, I do. Okay. Okay. Does Juan air the clothes? Okay. No. They don't. Does Juan iron the clothes? Third person, Roxana. Yes, he does. Okay, very good. Vidal, next question. Okay. Do they make the bed? Do they make the bed? Okay, very good. No, they don't. Okay, very good. Thank you, Vidal. Now, Roxana, I want you to finish this thing with Ernesto. I think Ernesto is the only one that's missing. Roxana? Okay, teacher. Do you play soccer? Ernesto? Turn on the microphone. Yes, I do. Yes, I do. Very good. Roxana? Does we cooking chicken? Sería, do we cook chicken? Do we cook chicken? Yes. Ernesto? No, they don't. En este caso, Ernesto, sería no, we don't. Oh, we don't. Perdón. Okay, no, we don't. Roxana, the last one. Sorry. Does she send text messages to her mother? Okay, does she send text messages to her mother? Yes, she doing. She does. Okay, very good. Thank you, Roxana. Now, Ernesto, finish okay, with a, finish with a, where is Amilcar? Ah, Amilcar. Yeah, Amilcar no le hemos preguntado. Él solo preguntó, pero no hemos preguntado. Ernesto? Sí, teacher. Hágale sus preguntas a Amilcar. Ya, y ahí finalizamos. Does she play soccer? Does she play soccer? Yes, she does. Very good. Do you practice English? Practice English? Do you practice English? Yes, I do. Okay, yes, I do. Do we have dinner six? At six? Uh-huh. Yes, we do. Okay, yes, we do. All right, perfect. Y entonces ahí cerramos el ciclo de preguntas. Very good. Now, listen up. Antes de retirarnos y de pasar asistencia, ¿hemos completado el midterm? Yes. Yes? Okay, perfect. Yes. Recordemos que era para ahora lo del midterm y la tarea número 5, okay? I hope we have already finished those things. Bien, voy a pasar asistencia. Amilcar Gustavo. All right. Ana Claribel.
Okay, no here. Ana María. Presente. Excellent. Carlos is not here. Stephanie Janet. Present. Thank you. Fátima Alejandra. Present. Excellent. Jonathan Alexander. Present. All right. Present. Thank you. Carla Benazir. Present. Excellent. Natalie Vanessa. Present. All right. Nubia Zulema. Present. Okay. Romeo Alexis. Present. Okay. Excellent. Rosa del Carmen. Rosa del Carmen, are you there? Present. Ah, okay. Excellent. Roxana Yesenia. Present. All right, excellent. Stephanie Adeline. Present. All right. Stephanie Lisette. Present. Okay, good. There is here. Vidal Antonio. Present. Excellent. William Alberto. William Alberto, okay, I think he left. And Joanny Noemi. Present. Okay, perfect. Natalie, se me, yeah, Natalie, se me queda, por favor, vamos a quedar con los 10 minutos de feedback, okay? Okay. Very good. Para los demás, si hemos terminado con las 5 tareas de la semana 2 y el midterm, estamos bien, ok. Para los que no lo han terminado, please do it tonight. Hagámoslo esta noche, por favor, porque ya esta noche a medianoche voy a subir notas al sistema, ok. Cualquier cosa, estamos en el grupo. All right. Si no hay nada más que agregar, see you tomorrow, ok. In another video conference. Bye bye. Bye bye. Bye. Okay. Good night. Good night, everybody. Good night. Good night. All right, Natalie, vamos a tener 10 minutos, Natalie, en los cuales sirven de feedback, de retroalimentación, por si algún tema no ha quedado del todo claro para usted, o hay parte de vocabulario que no esté del todo claro. Estos 10 minutos sirven para eso, para reforzar básicamente cualquier cosa que todavía no haya quedado claro. I don't know if you have any question. Yes. Pues quizás a mí lo que más me cuesta es eso de o sea, formular preguntas en primera y en tercera persona. Ajá, primera y tercera Ajá. persona. Bueno, también en singular, no, en plurales, ¿verdad? Ajá, plural. Ah, ok. Ajá, okay. Es que tiendo a confundirme bastante con lo de los, ay, ¿cómo es que se llaman los...? Cuando se ocupa I, you, we, eso es en primera persona, ¿verdad? El I and you serían categorizadas como primera persona en preguntas. Y they también, ¿verdad? Uh-huh. Y el he, she, it sería para tercera persona. Ajá, exactamente, en tercera persona. Example. Uh-huh. Por ejemplo, sí. Mire, hagamos Ajá. esto. Do, la podemos usar, el do lo podemos usar con I, con you, we y they. Vaya. Uh-huh. Y luego cualquier verbo, por ejemplo, practice English. Le voy a mandar esta pregunta. Vaya, mire. Okay. Do, ahí se lo mandé con los pronombres que podemos utilizar. Ajá. Yo puedo decir, do I practice English? Do you practice English? Do we practice English? Do they practice English? Vaya, por ejemplo, el I. Do I practice uh-huh. English? ¿Practico inglés? Eso es como una autopregunta. Uh-huh. Do you practice English? ¿Practicas inglés? Y ahí podría ser, are you do?
la respuesta, ¿no? En este caso, vaya, pongámosla aquí. Do I practice English? Vaya, esta pregunta, si se la está haciendo a usted misma, si, sin estar hablando con otra persona, entonces su respuesta sería, yes, I do. O, no, I don't. Okay. Y esa pregunta, es que aquí tengo cierta duda con una pregunta. Ajá, diga. Porque yo la encontré en el libro, pero supuestamente, o sea, ahí está en primera persona. I do get up morning, pero así como está, no sé si será al revés que se tiene que formular. I do get up morning. No, ahí está, está errónea, porque primero se coloca el do en la pregunta. Ajá, es que esa es mi duda, por eso es que yo he confundido con eso, porque en el libro así está. Va, por ejemplo, se está hablando, me levanto. Ah, no, 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 perdón, no, no, no está así, no, 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 no está así. Entonces yo la había formulado mal en los apuntes que tengo. Y fue después que me fui a buscar en el libro y ya la arreglé, ¿verdad? Ah, muy bien, sí, porque primero es el auxiliar. Ok, el do o das en tercera persona, luego es el pronombre o nombre propio y luego es el verbo. Ok, vaya. Okay. Ajá, dígame. O sea, cuando es en primera, en tercera persona, siempre voy a iniciar con das. Exactamente, sería das. Das. Y para el plural, estamos hablando prácticamente de segunda persona, ¿o no? Estaríamos hablando ahí de varias personas, ya no sería una segunda persona, sino varias personas. Ajá, ahí usaríamos. Ahí sería el do. Exactamente. Para la primera persona siempre sería el do. También sería do. Es que lo único que va a cambiar a das sería cuando hacemos preguntas con he, she o it, o cuando, o cuando mencionamos un nombre propio. Como por ejemplo. Que para formular una pregunta en plural, primera persona no había diferencia, entonces. O sea, y para la respuesta, tampoco. Ahí sería con el I, va, por ejemplo. La pregunta que le había puesto anteriormente en el chat. Do I practice English? ¿Practico inglés? Si usted se auto hace esa pregunta, si se auto pregunta, entonces sería la respuesta, yes, I do. Sí, lo hago. No, I don't. No, no lo hago. Pero si usted hace esa pregunta y me la hace a mí y que yo usted pretenda que yo le responda por usted, si usted me dice, hey, teacher, do I practice English? ¿Practico inglés, teacher? Entonces ahí yo le voy a decir, yes, you do. Ah, ya sí, entendí. Sí, lo hace. Ajá. Sí lo hace. Oh, no, you don't. No lo hace. Exactamente. Ah. Exactamente. Ahora bien, mire esta otra pregunta. O sea que la diferencia sería el I y el you. Esa sería la diferencia. Exactamente. Vaya, si yo le hago esta pregunta, do you practice English? Y acá utilizando you. Aquí sí ya me está haciendo la pregunta directamente. Directo, ajá. Exacto. Si usted me dice, teacher, do you practice English? Ah, teacher, ¿practica inglés? Entonces yo le voy a decir, yes, I do. Porque ya es personal, ya es a mí que me está haciendo la pregunta. Ajá, al revés, entonces. Ajá, yes, I do. O no, I don't. ¿Okay? ¿Ok? Y así serían los dos modelos de respuesta. Ahora bien, las terceras personas. Does she practice English? ¿Practica inglés ella? Y ahí hablamos de una mujer, ¿ok? De una mujer, ajá. Exactamente. Si usted me hace esa pregunta, ¿does she practice English? Yo le voy a decir, si es positiva, yes, she does. Does, exactamente. Ajá. Yes, she does. Y si es negativa, no, she doesn't. She doesn't. Ajá, es que yo tenía duda más que todo con eso en plural y en primera persona, pero no, no había diferenciado que el I y el you es la diferencia. Ajá, el I y el you. Tanto al formular la pregunta como en la respuesta. Exactamente. Si usted me dice, do you play soccer?
¿juegas fútbol? Yo le voy a decir, yes, I do, porque esa, yo, o sea, sería mi respuesta a su sí. pregunta. Entonces, se pregunta con you, se responde con I. En este caso. Al revés. Exactamente. Ah, okay. Ya con todos los demás, sí. Se pregunta con we, se responde con we. Se pregunta, con we. Se pregunta con they, se responde con they. Con se they. Pregunta con he, igual, se responde con he. Se pregunta con she, igual, se responde con she. Ok, dije. Ah, pues entonces hoy ya me quedó claro. Ah. Sí, solamente quizás es cuestión de saber escuchar también bien la pregunta, porque quizás ahí es donde cometemos el error también. Exactamente, básicamente así es. Vaya, uh-huh. hágame una pregunta a modo de ejemplo. Do you practice soccer? Ah, yes I do. O no I don't. You see? Ajá. Ok. Ah, pues sí, teacher, ya me quedó clara. Ok, perfecto. ¿Alguna uh-huh. otra pregunta que podamos tener ahí adicional? Quiero ver. No, quizás ahí solamente, bueno, ahí quizás solamente con la de las reglas que hay que aprenderse, ¿verdad? Uh-huh. Sí, básicamente ya en oraciones afirmativas, en cuanto a las reglas, sí, ahí solo que hay que aprendérselas. Ahí ajá, como... vaya, porque por lo menos yo sí comprendo ese cuando se le agrega ES, que termina en H, S, S, ajá, H, sí. Z, ajá. Ajá. Pero digamos, cuando ya, también cuando terminan en Y, se le agrega S, pero tengo entendido que ahí es cuando es primera persona, ¿verdad? No, tercera persona. Tercera persona. Lo único que se hace es que usted tiene que identificar es que todo verbo que termine en Y, pero antes de la Y, vaya una consonante, entonces cambia, se elimina la Y y se coloca IES. Pero eso solo es en tercera persona. Cuando usamos ¿cómo así? ¿Cómo así, teacher? Espera. Cuando usamos he, cuando usamos she, o cuando usamos it. Solo ahí surge ese cambio. Por ejemplo, vaya, el verbo, este verbo, te lo voy a mandar al chat. Uh-huh. Study. Vaya, si puede ver ese verbo, si puede ver ese verbo, termina en Y. Uh-huh. Pero antes de la Y va una D, ¿verdad? Sí. Entonces, esa es una consonante. Entonces, la regla me dice que ese verbo, en tercera persona, yo lo tengo que eliminarle la Y y colocar IES. Ejemplo. Ah, estudies, entonces. Natalie studies English. Entonces la oración quedaría así, mire. Natalie studies English. Si ve el verbo, ya se le eliminó la Y y se coloca IES. IES, cuando es en tercera persona. Exactamente. Y cuando es en primera persona, entonces sería solo la S. No, ni la S. El verbo se permanece lo mismo. Por ejemplo. Okay. Ah, ok. Entonces, ¿cuándo se le agrega la S? I study English. Mire, no cambia. You study English. Ajá. She studies English. He studies English. Mire la diferencia. Uh-huh. We study English. They study English. ¿Dónde cambia el verbo? En la I en I. Solo en y he. Ese. Solo, ajá, en solo en he y en she. He. Porque es tercera persona. Porque es tercera persona. El verbo no cambia cuando usamos they. El verbo no cambia cuando usamos we. El verbo no cambia cuando usamos you, ni tampoco cuando usamos I. Solo cambia cuando usamos he, she, and it. Esos tres. Que se le agrega IES, ¿verdad? Ajá. Ah, ok. Vaya, entonces, ¿y cuándo se le agrega solo la S, teacher? Cuando. Porque también hay una regla que solamente se le agrega la S. Cuando los verbos, o sea, es que vaya,
Esa es una regla especial para todo verbo que termine en Y. Para los demás verbos, simplemente se le agrega una S. Para los demás. Para los demás. Entonces, solo hay una regla que dice que todo verbo que termine en Y, se hace esa modificación. Sí. ¿Ok? Y todo verbo que termine en SH, CH, X, O, se le agrega ES. ¿Ok? ES. Entonces, para todos los demás verbos, simplemente se les agrega una S. Para todos los demás. Por ejemplo, tenemos el verbo eat. Tenemos el verbo drink, de beber. Tenemos el verbo read. Tenemos el verbo write. A todos esos se les agrega S. ¿Ok? Sí. Ajá. Es que estas reglas que hemos estado viendo son reglas especiales, excepciones. Entonces, que solo ahí es donde cambia el verbo. Digamos, se le agrega más que simplemente la S. Para los demás verbos que no están incluidos en esas reglas, en tercera persona, solo le agregamos S. Solo la S. Ah, ok. Exactamente. Ah, pues sí, hoy sí, teacher. Y ya me quedó claro entonces lo de las preguntas también. Porque sí, yo eso estaba escuchando porque yo tenía duda con lo de las preguntas, pero no cambian en nada. Entonces, ¿en qué hago yo la diferencia? Ajá. Sí, en las preguntas sí. Lo único que va a cambiar en las preguntas, el verbo se mantiene y solo lo que cambia es el do y el das cuando es tercera persona. Ajá, sí. Ah, pues sí, teacher. Entonces sí, eso sería todo. Ok, perfecto. Entonces, ya terminó lo del midterm, ¿verdad? Y lo del... Sí. La tarea número 10 sería hasta ahí, ¿verdad? Exactamente, hasta ahí. Ajá, porque sí, ahora hice la tarea, ayer hice el examen. Ok, entonces perfecto. Creo que hasta ahí, ¿verdad? Sí, perfecto. Hasta ahí estaríamos. Ok. Right. Ah, pues sí, teacher. Bien, nos vemos mañana entonces, ¿ok? Ah, pues muchas gracias, teacher. Feliz noche. Adiós. Bye, bye. Bye, bye.